No hay tiempo que perder. Todos comencemos la cosecha. ¡Enseguida! La selección de moras es uno de los trabajos más peligrosos para un duende. ¿Por qué? Porque los duendes son muy pequeños. Y las ramas de las moras están cubiertas por grandes espinas. Y las mejores moras están en la cima. ¡Oh! ¡No puedo alcanzarla! Permíteme ayudarte. ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Me alegra mucho verlos! A nosotros no nos alegra verte. ¡Oh, qué lástima! Usualmente soy muy famoso. ¿Lo eres? No, todos me odian. Pues no me extraña. Se ha comido nuestras fresas, nuestras manzanas, y ahora también se está comiendo nuestras moras. ¡Oh, cielos! Lo siento mucho. No sabía que eran suyas. ¡Deliciosas! ¡Basta! ¡Detente! ¡Deja de comerte todo! ¡No puedo evitarlo! ¡Disculpen! ¡Él es muy bueno seleccionando las moras! ¡Sí! Las espinas no me molestan. Tengo una piel gruesa. ¿Por qué no le pedimos al gnomo que seleccione las moras por nosotros? Es muy ingenioso y así podremos tender nuestra cosecha. Y nuestro baile de la cosecha. ¿Baile de la cosecha? ¡Ah! ¡Me encanta bailar! ¿Puedo ir? ¡No! Lo tomaré como un sí. ¿A qué hora comienza? Señor gnomo, usted puede venir al baile solo si selecciona unas moras para nosotros. ¡Trato hecho! Queremos este camión totalmente lleno de moras. Gracias. No hay problema. Una mora va en camino. ¡Oh! ¡Es una buena! ¡Deliciosa! ¡No en tu boca! ¡En el camión! ¡Oh! ¡Hola, Ricardo! Ya veo que probó mi mermelada de babosa. Sí. ¿Podría transformarme en mí mismo otra vez, por favor? ¿No le gusta ser una babosa? Es encantador. Es solo que me siento un poco pegajoso. Oh, muy bien. Oh, así está mejor. Señora bruja, ¿podría hacernos parar de bailar? Por supuesto. ¿Y tiene algún hechizo para regresar mi cabello a lo normal? Es un placer. ¿Y le importaría tomar de vuelta todas sus cosas? Ya no las quiero. ¿Eh? ¿Por qué? Deshacerme de esas cosas viejas me hizo dar cuenta de que necesitaba una limpieza de primavera adecuada. ¿Alguien quiere una olla mágica? ¿Ahora qué hacemos? Todas estas cosas son demasiado peligrosas para dejarlas por ahí. Este es el trabajo del rey. Vaya, ¿qué ha hecho con su casa? ¿Qué quiere decir? De veras me gustaba como la tenía antes. Era mucho más de bruja. ¡Oh! Esta lámpara se vería muy bien aquí. Allí es donde la tenía. Esta mermelada de babosa se vería bien por aquí. Allí es donde siempre ha vivido. La alfombra aquí y el espejo acá. Justo donde los tenía. Usted tiene muy buen gusto, señora bruja. Por eso es que tiene una casita tan bonita. ¡Oh, gracias! Usted es un hombre encantador. ¡Oh, bien! Ya sabe. Hago lo que puedo. ¡Adiós, señora bruja! ¡Adiós a todos! ¡Gracias por su ayuda! Papi, ¿de veras piensas que la casa de la señora bruja era más linda con todas esas cosas dentro? ¡No! ¡Era un apestoso desastre! ¿Ventanitas en los hongos? Está bien. Acérquense, niños. ¡Sí, señorita Cookie! Aquí tienen unos hongos. Marquen los hongos en sus listas. ¡Hongos! Señorita Cookie, ¿acaso los hongos tienen ventanitas? No. ¡Oh, cielos! ¡Por un poco nos ven! Sí, pero creo que logramos escondernos a tiempo. Lo siguiente en la lista es un roble. Vamos a encontrar uno. ¡Oh, no! ¡Van camino al gran árbol de los duendes! ¡Tenemos que llegar allá primero! ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Vienen para acá! ¡Vienen! ¡Cierra las persianas!
Parece un árbol normal. Oh, mira, una persona pequeña. Aquí lo tenemos. El roble se distingue por la forma de las hojas. ¿Hay gente pequeña viviendo dentro de los robles? ¿Qué? Por supuesto que no. Marquen todos roble en sus listas. ¡Roble! ¡Fiu! ¡Por poco! Dímelo a mí. Correcto. Lo siguiente en la lista es insectos. Por aquí, niños. ¡Oh, oh! ¡Van derecho al pequeño castillo! Tenemos que llegar allá primero. ¡Espérenme! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vienen gigantes! ¿Gigantes? ¡Rápido! ¡Cierren las persianas! Muy bien. ¡Revolución! ¡Arriba los duendes! ¡Abajo el rey! Es peor que eso. Me ha condenado a... ¡Unas vacaciones! ¡Oh, cielo santo! Sabía que estarías molesta. ¡Esto es maravilloso! ¡Nunca salimos de vacaciones! ¿De qué estás hablando? ¡Nosotros fuimos a la playa! Eso fue solo pasar el día. Y fuimos a la luna. Pero me dejaste atrás. Oh, sí. Muy bien. Salgamos de vacaciones. ¡Hurra! Este es el plan. Primero tomamos el duende avión y volamos a algún lugar bonito. ¡Oh, encantador! Luego comemos algo. ¿Sí? Entonces empacamos y volamos de vuelta a tiempo para hacer mis entregas de la tarde. Esas no son vacaciones. Escúcheme, señor duende. Nos va a llevar de vacaciones por lo menos una semana a algún sitio cálido donde vamos a descansar. Pero yo soy un duende y a los duendes no les gusta descansar. Pues tendrás que aprender. ¡Será divertido, señor duende! ¡Ay, muy bien! Pero estas son unas vacaciones tipo duende, así que sin varitas mágicas, Holly. Está bien, señor duende. Y sin mascotas. ¡Oh, papá! Son mis vacaciones. Yo pongo las reglas. Lo siento, Gastón. Tienes que quedarte aquí. ¡Adiós, Gastón! ¡Vamos todos! ¡Vamos a llegar tarde a las vacaciones! Por favor, señor duende, trate de divertirse. Oh, está bien. Lo intentaré. ¿Listos para despegar? ¡Sí! ¡Vámonos! De vacaciones, a descansar ¡Vamos, papá! ¡Todos juntos! Sí, deberías estar descansando. No puedo descansar ahora. ¡Las gemelas escaparon! ¡Están afuera en el bosque! ¡Suenen la campana de Margarita y Amapola! ¡Oh, están creando alboroto por nada! ¡Oh, sí! ¡Las gemelas están afuera en algún lado y tienen tu varita! ¿Qué otro hechizo les enseñaste? Sí, les mencioné algo sobre los árboles que caminan. ¡Árbol va a caminar! ¡Camina! ¡Papi! ¡Los árboles están caminando hacia el pequeño castillo! ¡No quiero saberlo! ¡Es como una pesadilla! Supongo que esto es obra tuya, Nana Ciruela. ¡No! ¡Fue la abuela Cardo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Abuela Cardo! ¡Debí haberlo sabido! No ha pasado mucho tiempo, Cedric. No el suficiente, Millicent. Siempre fuiste una alborotadora. Sí, madre. Tú comenzaste esto. Ahora tienes que arreglarlo. Bien, tú eres el jefe. Solo pensé que los niños debían divertirse más. Es todo. Hay buena diversión y mala diversión. Esta es mala diversión. Caracoles, Margarita y Amapola están muy lejos de casa. ¡Conejito! ¡Huevito! ¡Ranita! ¡Ah! ¡Margarita y Amapola están por su cuenta! ¡Banana! ¡Soy una banana! ¡Oh, queriditas! ¡Aquí están! Ya veo que han estado haciendo mucha magia fabulosa.
Pero no te preocupes, Ben. Seré muy cuidadosa. ¡Oh! ¡Ay! ¡Holly! ¡Ahora soy gigante! Lo siento, Ben. ¡Fue un accidente! ¡No podemos jugar fútbol así! Está bien. Me haré gigante también. ¡Genial! ¡Ahora los dos somos gigantes! ¿Quién es? ¡Vienen gigantes para acá! ¿Nos escondemos? ¡No creo que podamos! ¡Somos muy grandes! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Es solo Lucy! ¡Hola, Lucy! ¡Hola! ¿Quiénes son? ¡Lucy! ¡Somos nosotros! ¡Ben y Holly! ¡Oh, sí! ¿Pero son tan grandes? ¡Los hice gigantes con un hechizo! ¡Vaya! ¡Eso es genial! Estoy aquí con mis amigas Katie y Jasmine. ¿Quieren conocerlas? ¡Pero los gigantes no pueden saber de pequeñas personas como nosotros! Pero yo sé de ustedes. ¡Eres especial! No se preocupen, lucen igual que nosotros. Ellas nunca sabrán. Está bien, pero no debemos contarles ninguno de nuestros secretos de hadas o duendes. ¡Hola! ¡Hola! Estos son mis amigos Ben y Holly. Yo soy Jasmine. Y yo soy Katie. Me gusta tu disfraz de hada. Gracias. ¿Y dónde vives tú? En un castillo de hadas. ¿Vives en un castillo de hadas? ¡Holly! Quiero decir, vivo en una casa. ¿Dónde vives tú, Ben? Yo vivo en un árbol. ¿En un árbol? Quiero decir, en un edificio de apartamentos. Lo llamamos árbol. Yo también vivo en un edificio de apartamentos, pero lo llamamos edificio de apartamentos. Muy bien. Vamos, chicos. Comencemos con el trabajo. ¡Santo cielo! ¡Cuánto ruido! ¡Llévenselo! Buenas tardes, Su Majestad. Sí. Continúe. Eso es todo, chicos. ¡Ya pueden irse! ¡Papi! ¡Se llevaron todo el castillo! ¡Esto es un desastre! ¡Cariño! ¡Oh, no! ¡Es Mami! ¿Ahora sí puedo verlo? Solo si cierras los ojos. ¡Oh! Esto es divertido. Justo como uno de esos programas de la tele. ¿Puedo abrir mis ojos ahora? Yo no lo haría. Díganme cuándo puedo. Como en un mes. ¡Oh! ¿Qué pasó con nuestro hogar? Bueno... ¿Qué crees que dirán los Caléndula cuando vean esto? Se reirán y reirán y reirán. ¡Oh, no! ¡Llegaron los Caléndula! Hola, querida hermana. ¡Oh, santo cielo! ¡Oh, eso digo yo! Bueno, no es exactamente como esperábamos que fuera. No sé qué decir. Aún no está terminado. ¡Es increíble! ¡Oh, asombroso! Nosotros pusimos techos altos y ustedes ni techos pusieron. ¡Y mira ese inodoro! ¡Sí! Concepto completamente abierto. ¡Es tan... aventurero! Bueno, casi todo esto fue idea mía. ¡Ricardo! Viejo amigo, eres un arquitecto nato. ¿Has considerado enseñar arquitectura? No lo sé. ¡Hola! ¡Aquí no hay nadie! ¡Solo nuestras varitas! ¡Ah! Oh, es bueno tenerte de vuelta. Nana, ahora que tienes tu varita de vuelta, ¿te importaría...? Por supuesto, gran hechicerardo. Viejo tonto, vuelve a ser tú pronto. Entonces, ¿dónde están los pobres niñitos? Me temía esto. Margarita y Amapola encontraron el pasaje secreto. ¿A dónde va el pasaje secreto? A la habitación secreta. Nunca supe que teníamos una habitación secreta. Eso es porque es secreta. La habitación contiene la terrible fuerza mágica que nunca debe ser liberada. No es una buena habitación para que los niños estén en ella. Oigo el sonido de pequeños emocionados y otra cosa.
No debemos entrar. Francamente, ¿cuánto alboroto por una terrible fuerza mágica de poder inimaginable? Yo me encargaré de esto. Buena suerte, mi valiente calabacita. ¡Oh! ¿Qué puedes ver? Cosas terribles. ¡Barba Roja, al rescate! ¡Aquí están los niños! ¡Auxilio! ¡Resiste, Nana Ciruela! ¡Listo! Ya estás a salvo, mi pudín de ciruela. En el mar he visto muchas cosas terribles, pero nada, nada tan malo como lo que vi en esa habitación. Por eso siempre tenemos la puerta cerrada. ¡Hurra! ¡Volvamos a la cocina! Ahora, mezclemos todos los ingredientes. Moras, azúcar, limón, gota de rocío, baba de babosa y, finalmente, el eructo de rana. Y ahora, las palabras mágicas. Azúcar y especias. Cosa, cosa, cosa. Eructo de una rana, baba de babosa. ¡Oh! ¡Eso va a saber horrible! No, Ben. Recuerda, es una poción para frotarse en los pies, no para tomar. Nadie tomaría esto. ¡Oh, cielos! ¡Eso es malo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y tiene un sabor horrible! ¡Papi! ¡No debiste tomártela! ¡Era para frotarse los pies! ¿Qué? Me pregunto qué pasará ahora. Veamos qué dice el libro. Bla, 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 bla. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasa? ¡Qué tonta soy! Después de todo, no es una receta para una medicina contra el resfrío. ¡Es contra la calvicie! Pero debo decirle, Su Majestad, el cabello largo le queda muy bien. ¡Nana Ciruela! Creo que el resfrío desapareció. ¡Hurra! ¡Ocho! ¡Oh! Parece que atrapé el resfriado. ¡Miren, una lombriz! ¡Se escapó! ¡Oh! ¡Vamos todos! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Ahí hay otra! Oh. Me rindo. Son muy difíciles de atrapar. El pichón está muy hambriento. Tenemos que encontrar a su mamá. Normalmente la mamá viene cuando su pichón la llama. Pero no está piándolo bastante alto. Nana, haz un hechizo para que haga piar más alto al pichón. Por supuesto. Zigzag, a ver, hazlo crecer. ¡Oh, no, Nana! Creo que dijiste mal el hechizo. ¡El pichón se está haciendo más grande! No dije mal el hechizo. Lo hice más grande para hacerlo más ruidoso. ¡Oh! No se preocupen. El hechizo no durará mucho. ¿Cuánto tiempo, Nana Ciruela? Podría durar un minuto. O una semana. ¡Oh! ¡El hechizo se está desvaneciendo! ¡Y aquí está la mamá! ¡Hurra! ¿Qué está diciendo? Está diciendo gracias y adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Holly! Esta fue mi última entrega. Ahora podemos jugar. Tú terminaste, Ben, pero yo sigo trabajando. ¡Holly!
¡Es hora de tu discurso! ¡Hola! Todos lucen muy bien y espero que hoy se diviertan bailando. ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Ahora qué pasa? Ahora viene la parte difícil. Tenemos que sentarnos quietos y no quedarnos dormidos. Ahora, en honor a su majestad, haremos un gran baile. ¡Qué atroz! ¡Aún peor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, papi! ¡Bailemos! ¿Qué? Pero yo... Bueno, está bien. ¿Podrían tocar algo un poco más moderno? Por supuesto. Tienes razón, Holly. Es muy divertido. Es inútil. Holly está muy bien escondida. Nunca la encontraré. ¡Te encontré! ¡Oh! ¿Cómo me encontraste? Soy invisible. ¡Oh! No soy invisible. La magia se termina. ¿Magia? Yo solo estaba usando un poquitín de magia. De todas formas, juguemos algo diferente. Prometo no usar magia ni volar. Bien, juguemos un juego de... ¡Holly! ¡Niños! Los pastelillos están listos. ¡Oh, señora duende! ¡Tenemos que entrar! ¿Podemos jugar un juego más? Vaya, vaya. Creí que a cierta princesa de las hadas y a cierto duende les aburría jugar. Pero, mamá, apenas hemos jugado un poco. Y tú dijiste que a los pastelillos les faltaba una eternidad. Sí, tardaron una eternidad. ¿Ah, sí? El tiempo pasó volando porque se estaban divirtiendo. El tiempo hace eso. ¡Oh! ¿Quieren un pastelillo cada uno? ¡Sí, por favor! ¡Delicioso! ¡Rico! Estos pastelillos son los mejores. Y la señora duende ni siquiera usó magia. Gracias, Holly. Creo que fue tu ayuda la que hizo toda la diferencia. ¿Quieres ver un truco? ¿Está bien? Puedo hacer desaparecer este pastelillo. ¿Cómo? Yo creía que los duendes no hacían magia. Observa con cuidado. ¡Atrapen a esa gallina! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Deprisa, al camión de los duendes! ¡Sigan a esa gallina! Al mecanismo se le acabó la cuerda. ¡Rápido, Holly! ¡Démosle cuerda! ¡Oh, hola! ¿Alguien me dará un huevo? ¡Ahora! ¡Santo cielo! Nana Ciruela, te dije que no hicieras una gallina con magia. Esa gallina no es mía. Nana,
¿Tú sabes hablar gallina? Sí, su majestad. Entonces, ¿qué dijo? Señora gallina dijo... Oh. ¡Miren! ¡Ahí está nuestra gallina! Ten cuidado, Nana Ciruela. Ese es un animal peligroso. No sea ridículo. Solo es una gallina. La gallina puso un huevo. ¡Hurra! Margarita y Amapola, sé que no fue su intención. ¡Miau! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Creen que eso es todo? Sí. Por suerte, los pájaros no pueden sostener varitas. Ah, Ben y Barnaby. ¿Han visto a las chicas? Los gatitos son Holly y Flor. Y los pájaros son las gemelas. ¿Qué? Margarita y Amapola han estado haciendo un montón de magia. Ya veo. ¿Y quiénes son todos los conejos? Son los duendes. Bien, tenemos mucho que ordenar. Váyanse, gatitos, regresen hadas. Váyanse, conejos, regresen duendes. Váyanse, pajaritos, regresen gemelas. Holly, se suponía que cuidarías a tus hermanitas. Pero, Nana, las gemelas son imposibles. Son muy traviesas. Bueno, supongo que no hubo daños. ¿No hubo daños? Nos convirtieron a todos en conejos. ¡Lo sé! Estoy impresionada. Pero... Las queriditas se están volviendo muy buenas con la magia. ¡Ranita! ¡Ranita! Creo que yo tomaré esas varitas. Hoy ya no necesitaremos más magia. Pero, Nana Ciruela, no podemos dejarla convertida en rana. ¿No podemos? No, supongo que no. Muy bien, Holly. Hazla volver con magia. Vete, rana, regresa, Nana. Nana Ciruela está en un nido de pájaros. Estaré bien. Siempre que los huevos no se abran. ¡Oh, cielos! Esos pichones parecen hambrientos. ¡Oh, problemas! ¡Mis alas siguen mojadas! ¡Nana Ciruela! No es agradable, pero es solo lodo. Creo que es arena movediza. ¡Nana Ciruela se está hundiendo en la tierra! Ven. ¡Ya estoy lista para el rescate! ¡Fantástico! ¡Arre, Gastón! ¡Vamos! ¡Arre, arre! ¡Quédese quieta, Nana Ciruela! ¡Voy a lanzarle este lazo alrededor de la cintura! ¡Es muy pesada! ¡Gastón, con más fuerza! ¡Hurra! ¡Uy, Nana Ciruela! ¡Hueles horrible! Al menos nadie más estaba aquí para ver todo esto. ¡Santo cielo! ¿Eres tú, Nana Ciruela? Ah, sí, Reina Cardo. Solo estoy enseñando a las niñas algunas reglas de hadas. ¡Excelente! ¿Y qué reglas de hadas les estás enseñando? Primera regla. Las hadas deben verse bien. Bonito cabello, ropa con estilo, piel muy limpia. Ah, sí. He estado enseñándoles a las niñas qué no deben hacer. Las hadas nunca jamás deben estar sin sus varitas. Ah, sí, claro, Fresa. El rey Cardo no quiere saber todos los pequeños detalles. Así es. Pareces tenerlo todo bajo control, Nana Ciruela. Por favor, continúa. Gracias, su realeza.